Hola, Pocoyo. Hola. Ah, y hola, Pato, en las alturas. Vaya, vaya. Veo que tenéis todo un sistema. Pocoyo lanza las piezas sin tregua y Pato las coloca con mucha precisión. ¡Y funciona! Realmente formáis un gran equipo. ¿A que no adivináis lo que Pocoyo y Pato están construyendo? ¡Un castillo! ¡Castillo! ¡Castillo! ¡Exacto! Vaya. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pato necesita más piezas, pero ya no quedan. Pocoyo, no creo que sea una buena idea. Pocoyo, Pato, no es para tanto. No os enfadéis. Pato necesitaba más piezas y Pocoyo ha intentado ayudarle. Vamos, haced las paces. Volved a ser amigos. Menos mal. Tal vez Eli pueda aclarar esta situación tan ridícula. Meow.
pena. Este enfado ha ido demasiado lejos. ¿Por qué está Ellie tan disgustada? ¿Qué quiere que hagan Pato y Pocoyó? A lo mejor, si se lo decís vosotros, os hacen más caso. ¡Más fácil! ¡Vuelven a ser amigos! Supongo que Pocoyó y Pato han aprendido a ser amigos. Es mucho más divertido que estar enfadados. Aunque reconciliarse tampoco está mal. ¡Así se hace! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Ellie es color rosa, son super amigos y no les importa. Marcianito es verde, Valentina es amarilla. La vida con colores es mucho más bonita. Da igual cómo seas, da igual tu color. Cuantos más seamos, más diversión.
Yo y la Liga de los Superamigos Extraordinarios. El espacio exterior lleno de misterios. ¿Qué es eso? Parece un meteorito. ¡Guau! ¡Increíble! Parece que tenemos un visitante. ¡Es un marciano malhumorado! Vendrás en son de paz, ¿cierto? ¡Oh, no! Pulpo Fury tiene razón. Necesitamos ayuda. Nuestros valientes amigos. Super Pocoyo. ¡Genial! ¡Vaya! ¡Cuántos trajes! ¡Guau! ¡Superpato Magneto! No te gusta. ¡Super Green Pato! Que tampoco te gusta, ¿no? ¡Superpato Vintage! Tampoco le gusta. ¡Wonder Pato! No. ¡Super Profesor Pato! Nada, tampoco. ¡Oh! ¡Superpato Shadow! ¡Guau, Pato! Este te queda fenomenal. ¡Muy bien, Superpato Shadow! Y aquí vienen Super Eli y Super Muñeca de Eli. ¿Qué es eso que se mueve ahí? Son Super Nina y Super Roberto. ¡Genial! ¡Ya estamos todos! ¡Ya! 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 ¡Ya!
Pocoyó. Tú eres Super Pocoyó. Tienes razón, también podría decir Super Pato. ¡Super Pocoyó! Un momento, chicos, no os peleéis. ¡Super Pocoyó! Recordad que somos un equipo. ¡Parad, chicos! Oh, menos mal. Eli, ¿nos puedes ayudar a poner un poco de sentido común en esta discusión? ¿Super Paquidermo Rosa? ¡Chicos, parad! Nina, ¿puedes ayudarme? ¡Hay que parar esa pelea! ¿Luchar? Chicos, Pulpo Fury tiene razón. Tenemos que dejar de discutir. Muy bien. La supernave. Pulpo Fury preparando las compuertas. Oh, no. Esa no era la salida. ¡Allí van! ¡Super Pocoyó! Chicos, no discutáis. Recordad que tenemos que trabajar en equipo. Por cierto, ¿quién está pilotando la nave? ¿Super Muñeca? ¡No! Muy bien, listos para... ¡Eli! ¡Eli! ¡Ah, Super Muñeca! ¡Ahora sí! ¡Listos para luchar! Ya. Es un robot enorme. ¡Super Pocoyó! Me temo que el robot malvado se está saliendo con la suya. ¡Qué extraño agujero!
pato, pato. Ahí, ahí. El agujero es demasiado pequeño. Muy bien. Ahora ya podemos entrar por ahí. Es nuestra oportunidad. Vaya, esto debe de ser el computador principal. Y esto parece una especie de interruptor. Eso es, Roberto tiene razón. Esta posición coloca al robot en modo malvado. Y esta otra debe de servir para colocarlo en modo robot bueno. ¡Logrado! ¡Adiós, pequeño marciano! ¡Lo habéis logrado! ¡Qué valientes! ¡Sois un super... No. ¡Sois un verdadero... ¡Unos verdaderos super... No. ¡Sois unos superamigos! ¡No! ¡Ya lo tengo! ¡Sois la Liga de los Superamigos Extraordinarios! Adiós, amigos. Hola, Pato. ¿Qué tal te va? ¿Estás haciendo la maleta? ¿Te marchas? ¿Pero por qué?
Vamos, Pato. No hablarás en serio. Entonces, ¿es verdad? ¿Esto es una despedida? Quieres despedirte de Pajaroto, ¿verdad? Tienes que irte. ¡Cielos! ¡Un avión! Es verdad que se marcha. Pero, Pato, no puedes irte así. Por favor, quédate. A lo mejor si se lo pedimos todos juntos, cambia de idea. ¿Preparados? ¡Por favor! ¡Quédate, Pato! ¡No te vayas! ¡Quédate, por favor! Oh, me temo que no hay nada que hacer. Ha llegado el momento de despedirnos. Digamos adiós a Pato todos juntos, ¿de acuerdo? ¡Adiós, Pato! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós, Pato! Esto, Pato, Pocoyó y Eli creen que ya os habéis despedido bastante, ¿no te parece? Esto es demasiado triste, chicos. Adiós, Pato. Adiós. ¡Ha vuelto! ¡Viva! Así que era una broma, ¿eh, Pato? ¡Hagamos una fiesta de bienvenida! Pocoyó, ¿qué estás haciendo? Te toca a mí. ¿Te toca a ti? ¡Ah! Ahora lo entiendo. Se trata de un juego, ¿verdad? Cada uno se despide y después vuelve a casa. ¡Qué divertido! ¿Qué os parece? ¿Le toca a Pocoyó jugar ahora a las despedidas? Adiós, Pocoyó, te echaremos de menos. Esto es muy divertido.
¡Bravo por las despedidas! ¡Y bravo por la alegría de volver a casa! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! El pequeño parque de atracciones. Hola a todos. ¿Vais a algún sitio? Así que vais al parque de atracciones. ¡Qué divertido! Oh, pues tendréis que esperar al próximo autobús. Mirad, aquí está. Bueno, no os preocupéis, todavía queda otro. ¡Aquí viene! Vaya, ese era el último autobús. ¡Qué pena! Hoy no habrá parque de atracciones. Pero a lo mejor se os ocurre algo igual de divertido. ¿Qué has pensado, Nina? Muy bien. ¿Y ahora qué, Pocoyo? Parece que a Pato no le ha sentado muy bien. ¡Turno para Eli! ¡Genial! ¡Has montado una pista de obstáculos para jugar! Tranquilo, Pato. Tú puedes. Pato quiere enseñaros su idea para una nueva atracción. Roberto, ¿puedes ayudar a Pato? Thank you.
¡Tened cuidado! ¡Estáis subiendo demasiado! ¡Enhorabuena, chicos! Con la imaginación habéis logrado tener vuestro propio parque de atracciones en casa. ¡Adiós a todos! Toridori. Hola, Pocoyo. ¿Qué es esto? Parece un... Vaya, qué cosa tan rara. Tiene un color muy... muy vivo. ¿Alguno de vosotros puede decirme de qué color es? ¡Rojo! ¡Eso es! ¡Es rojo! Vaya, parece que primero vas a tener que cogerlo. Parecía que iba a ser fácil, ¿eh? A lo mejor solo quiere jugar, Pocoyo. Pocoyo, no es para tanto. Sí, entiendo que lo quieras coger, Pocoyo. Ah, ¿habla? ¡Sí! ¡Habla! ¿No debería responderle a alguien? ¡Yo! ¿Tú, Pocoyo? ¡Toridori! 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 te toca, Pato. No parece que funcione. ¡Toridori, toridori! ¡Eso ha estado mejor! Vaya, ¿a dónde ha ido? ¿Creéis que volverá si todos decimos ¿dónde estás? Vale. ¿Preparados? ¿Dónde estás? Otra vez. ¿Dónde estás? ¿Podríamos hacerlo mejor, Pocoyo? ¡Más alto! ¡Otra vez! ¿Dónde estás? ¡Sí, Pocoyo! ¡Estaba justo ahí! ¡Ori! ¡Ori! Amigo es bastante travieso, Pocoyo. Y este debe de ser un amigo suyo. Y otro más. ¿Cuántas figuras hay? Vamos a contarlas. Una... ¡Ori!
2, 3. Hola, Eli. Parece que tu nuevo amigo quiere decirte algo, Pocoyo. ¿No es así? ¡Ah! Creo que se le ha ocurrido una idea al veros bailar. ¿Qué estarán tramando? Parece que les han preparado una sorpresa. ¡Qué música tan bonita! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por descubrir nuevas maneras de jugar! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¿Cuándo llegamos? Hola, Eli. ¿Te vas a la playa? Pasar un día tranquilo tú solita. Muy relajante. Mira, ahí está Pato. Eli, creo que Pato quiere ir contigo. ¿Qué dices, Pato? ¿Que no te importaría conducir? Muy amable por tu parte. ¿Tú qué dices, Eli? Calma, Pato. Eli quería pasar hoy un día tranquilo. Sí, mucho mejor. ¡Keita! ¿Más amigos, Eli? Bueno, uno más no importa, ¿verdad, Eli? ¡Allá vamos! ¡Todos juntos! ¡Uy, uy, uy!
¿Qué pasa, Nina? Ah, claro. Pato, será mejor que pares. ¿Tú también, Pocoyo? Lo que faltaba. ¿Por dónde se va a la playa? ¡Ya se está! ¡Por ahí! Muy bien, Eli. A lo mejor él puede decirnos por dónde ir. ¡Pero si hemos vuelto al mismo sitio! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Divertirse bajo el sol en la playa! Bueno, Eli, nada como compartir esta maravillosa puesta de sol con los amigos, aunque haya costado un poco llegar a la playa. ¡Adiós a todos! Mirad, son Pocoyo y Lula. Hola, Pocoyo. Hola. Hola, Lula. Lo estáis pasando en grande, ¿eh? A ver, ¿qué habéis encontrado? Sí, es un perro de juguete. Pero tiene algo extraño en la espalda. ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Alguno de vosotros sabe lo que tiene el perro en la espalda? Sí, es una llave. Una llave en la espalda de un perro sirve para dar cuerda. ¿Bien?
Bien, Pocoyó. Girar la llave ha sido una gran idea. ¡Sigue! ¡Eso es! Y ahora, pon el perro en el suelo. ¡Vaya! ¡También ladra! ¡No es un perro cualquiera! Pocoyó, Lula también quiere jugar. No sé, ¿y si pruebas a darle cuerda? Un truco muy bueno, Pocoyó. Mira, Pocoyó. Lula está haciendo unos trucos para ti. Lula, ese es un truco muy ingenioso. Oh, bueno, no importa, Lula. Pocoyó, me parece que alguien está muy triste. ¿Podéis decirle a Pocoyó quién se siente triste? ¡El Lula! ¡Lula está triste! ¡Papá de Lula! Estabas tan ocupado con tu nuevo juguete que Lula ha pensado que no la querías. ¡Eso está mucho mejor! No te preocupes, Lula. Pocoyó te quiere mucho más que a ese perrito de juguete. No sé lo que hacen, pero parece muy divertido. Algunas veces solo hace falta jugar con alguien para que sepa que le quieres. ¡Bravo por Pocoyó! ¡Bravo por Lula! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! La banda de rock. Hola, Pocoyó. ¿Tocando rock?
que sois una banda de rock. Venga, una foto del grupo. ¿Quién es el líder? Foto perfecta de la banda. Muy bien, Eli. Ahora todo el mundo sabrá que vais a dar un concierto. Y Nina también colabora. Muy bien, Pocoyo. ¡La noche del gran concierto! ¡Lleno total! Bueno, por lo menos todavía tenéis un fan. ¡Mucho mejor! ¡Esto sí que es rock and roll! ¡Adiós! La pista de baile. Hola, Pocoyo. Hola, Pato. Hola. Mira. Hola, Eli. Suelo con luces, un tocadiscos, música a todo volumen, luces. ¡Fantástico! ¡Es una pista de baile! ¡Guau, Pato! ¡Qué ritmo! ¡Bien hecho, Pato! ¡Aplaudamos todos el fantástico baile de Pato! ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿No te gusta cómo baila Pato? ¡No!
Verás, Pocoyo, Pato cree que no te gusta su baile porque te da envidia. ¡Ha sido un baile asombroso, Pocoyo! Parece que Pato va a bailar otra vez. Esto se está convirtiendo en una auténtica competición. Impresionante, ¿no crees, Pocoyo? Y aquí tenemos a Pocoyo de nuevo, esta vez acompañado de Pulpo. Todos. Pocoyo quiere que demos palmas al ritmo de la música. ¡Vamos allá! ¿Y ahora qué pasa? ¡No me digas que vas a ofrecernos otro baile, Pato! Pocoyo cree que él puede hacerlo aún mejor. Creo que esto se nos está yendo de las manos. Ahora es Eli la que baja la pista. Ya entiendo. Eli ha tenido una buenísima idea. Ahora podéis bailar todos juntos. ¡Fantástico! ¡Qué divertido! Vamos a ponernos todos de pie y a bailar. ¡Vamos, todo el mundo! ¡Bravo por la música! ¡Bravo por Eli! ¡Bravo por bailar juntos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! El guardián del sueño. Hola, pajaroto. ¿Qué? ¿Listo para una cabezadita? Oh.
Pocoyo, estás haciendo demasiado ruido. ¡Perdón! Pocoyo, con ese ruido, Pajaroto no puede dormir su siesta. Lo siento. Buena idea. Pocoyó promete no hacer ruido a partir de ahora. Pocoyó será tu guardián del sueño. ¿Qué es eso? Son Nina y Roberto. Están jugando al pilla-pilla. ¡Insensatos! Pocoyó, es que cuando se juega al pilla-pilla se hace ruido. ¿Se te ocurre un juego silencioso? ¡Ah! Leer un libro. Eso sí que no hace ruido. Pero Pocoyó, aunque haga ruido, Eli tiene que ensayar sus pasos de baile. ¡Qué buena idea has tenido! Ay, lo siento, a partir de ahora hablaré en voz baja. Escucho nada, ¿a poco yo? No oigo nada. ¿Y ahora qué? Parece que has silenciado todos los ruidos del mundo. Vamos a ver qué tal está Pajaroto. Dormido como un tronco. Muy bien, Pocoyó. ¿Pocoyó? Que duermas bien. Te lo has ganado. Adiós a todos. Nina.
Hola, Pato. Qué día más bonito para cuidar las plantas. Vaya, Pato. Parece que alguien ha cerrado el grifo. ¿Qué ha sido eso? Pato, Pato, un poco más despacio, por favor. ¿Dices que has visto una criaturita verde como esta? Nina. ¿Por qué no te presentas, Pocoyo? Pocoyo. Y ese es Roberto. Hola, Nina y Roberto. Parece que nunca le ha dado la mano a nadie. Así que has visto a Pato antes. Estabas jugando con tu amiga la mariquita y apareció Pato. Se puso a regar las plantas y te empapó. Pero, Nina, seguro que Pato no tenía intención de mojarte. Él solo estaba regando las plantas para ayudarlas a crecer. ¡Sí! Porque a Pato le gustan las plantas más que nada. ¡Mi patito! ¡Cata para Kiki! Dice que todo aquel a quien le gustan las plantas
merece un abrazo. ¡Ajá! ¡Ah, ya veo! Es para avisar a Nina cada vez que Pato riegue las plantas. ¡Muy bueno! ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Roberto, por favor! La mezcladora loca. ¡Ah! ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Una máquina! Y además es una máquina muy rara. Parece difícil de manejar. ¿Pero para qué sirve esa máquina, Pocoyo? ¿Una trompeta y una radio? ¡Mezclar! ¿Mezclar? ¡Vaya! ¿Entonces es una máquina para mezclar? ¿Qué es eso? ¡Ah! Es una trompeta que puede tocar todo tipo de música. ¿Qué os parece? ¿Os gusta el nuevo juguete de Pocoyo? ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡A mí también! Es una trompeta que puede tocar todo el mundo. ¡Inténtalo tú, Valentina! ¡Impresionante! ¿Cómo lo vais a llamar? ¿Radio? ¿Trompeta? Vaya, hay que reconocer que es una máquina fascinante. Ah. ¡Hola, Eli! Ah, ya entiendo, estás esperando una llamada. Y además es una llamada importante. ¿Pocoyo? ¿Qué estás haciendo? Pocoyo, no creo que sea una buena idea. ¿Un tren? ¿Y un tramo de vía? ¡Mirad eso! ¡Es un trenéfono! ¡Cuidado! ¡Hay alguien en la vía del tren! Eli, me temo que ahora sí que no podrás recibir la llamada que esperabas. ¡Vamos, Eli! ¡Responde! Pocoyo, no creo que Eli esté muy contenta, ¿eh? Pocoyo, ese hueso es de Lula. ¿Y un muelle? Oh, no, 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 no. Dime que no vas a... ¡Mirad eso! ¡Es un hueso que bota! ¡Es genial! Aunque me temo que Lula no opina lo mismo. Pocoyo, puede que vaya siendo hora de dejar este juego. ¿Un sombrero? ¿Un pastel? ¿Y unas cuantas velas? ¡Otro más!
¿Qué os parece? ¿Creéis que Pocoyó debería volver a convertir las cosas de sus amigos en lo que eran antes? ¡Sí! ¡Conviértela! ¡Conviértela! Pocoyó, ¿crees que tus amigos se han enfadado contigo porque les cogiste sus cosas sin pedir permiso? Sí, bueno, pero aún así, sigo pensando que tu máquina es genial. Y sabes, no soy el único. Tengo una idea. ¿Por qué no organizas una fiesta con la máquina de mezclar e invitas a tus amigos? Pero sin quitarles las cosas, claro. ¿No? ¿A vosotros qué os parece? ¿Creéis que Pocoyó debería dar una fiesta para sus amigos? ¡Sí! ¡Una fiesta! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Habrá fiesta! ¡Hola a todos! ¡Y bienvenidos a la fiesta de la mezcladora loca! ¡Hay pasteles voladores! ¡Y trenes que inflan globos! ¡Enormes árboles altavoces! ¡Sin olvidarnos del helado que hace pompas! ¡Mmm, riquísimo! Pocoyó, perdón. ¡Menuda fiesta! ¡Y qué alivio! ¡Bravo por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Montando el pollo. Buenos días, Pocoyó. Hola. Huevos de gallina. Qué curioso. Me pregunto dónde estará su madre. ¿Eh? ¡Ah! ¡Qué maravilla! Pero todavía falta su madre. Será mejor que cuides de los pollitos hasta que vuelva. ¿Podrás hacerlo? Sí, Pocoyó cuida. ¡Se te escapan, Pocoyó! Habrá que enseñarles a posarse. ¡Muy bien! Te vendría bien un poco de ayuda, ¿verdad, Pocoyó? ¿Quieres que te ayude, Pato? Pato no. Eli, ayuda a Pocoyó. ¿Eli? Seguro que sería una madre estupenda. Eli, ¿puedes ayudar a Pocoyó a cuidar de los pollitos? ¡Qué curioso! Parece que alguien los ha puesto en fila.
Pero, ¿quién ha sido? ¡Es Pato! ¡Qué sorpresa! ¡Increíble! ¡Lo has conseguido! ¿Y ahora qué? ¿Volar? Pero los pollos no vuelan, Pato. ¡Increíble! ¡Tú sí que te entiendes bien con los pollitos! Eres toda una caja de sorpresas, Pato. ¿Y ahora qué vais a hacer? Oh, no, Pato. ¿Dónde están los pollitos? Su madre los ha encontrado por fin. Pato, los pollitos deben estar con su madre. Pobre Pato, te sentará bien descansar un poquito. Así me gusta. Que duermas bien. Parece que has hecho nuevos amigos. Muy bien. Buenas noches, Pato. Y buenas noches a todos. Hola, Pocoyo. Hola. Un momento, Pocoyo. Parece que alguien cumple años hoy. ¿Sabes de quién es el cumpleaños, Pocoyo? ¿Y? Ah, ya veo. ¿Quieres que juguemos a las adivinanzas? ¡Adivina adivinanza! ¿Alguno de vosotros sabe de quién es el cumpleaños? ¡Eli! ¡Es el cumpleaños de Eli! Sí, tenéis razón. Hoy es el cumpleaños de Eli. Esta tarde da una gran fiesta. ¿No es emocionante? Pero Pocoyo, ¿tienes ya el regalo de cumpleaños de Eli? ¿Y qué vas a hacer? Uno bonito. Vaya, qué gran idea. Harás tú solo un regalo para Eli. Dime, Pocoyo, ¿qué vas a hacer? ¿Has pensado en algo especial? ¿Y bien? Oh, ¿quieres jugar otra vez a las adivinanzas y que averigüemos el regalo de Eli? ¡Será divertido! ¡Manos a la obra, Pocoyo! ¡Queda muy poquito para la gran fiesta! ¿Pocoyo? ¿Qué haces aquí, Pocoyo? ¡Ah! ¡Qué listo! Con esas formas tan bonitas, vas a inventar un regalo para Eli. No está mal. ¡Oh! Es un buen comienzo, una gran pelota rosa.
maravilloso, Pocoyó, pero... ¿Qué es? Ah, entiendo. No has terminado todavía. Qué curiosidad, no puedo esperar a saber qué es. ¿Todo eso también forma parte del regalo? ¿Qué será el regalo de Pocoyó? ¿Podemos adivinar ya? Veamos. Es grande, es rosa y es un regalo para Eli. Así que debe ser algo que le guste mucho a Eli. Espera. ¿No echas de menos algo? ¿Qué parte de Eli falta, Pocoyó? ¿Alguien puede ayudar a Pocoyó? ¿Qué le falta a Eli? ¡La trompa de Eli! ¡Sí, eso es! Eli necesita una trompa. Pónsela a Pocoyó. ¿Sabes dónde va? Pocoyó, ¿crees que es el lugar correcto para la trompa de Eli? Estás jugando a equivocarte, ¿eh? ¡Qué divertido! Realmente cómico, Pocoyó. Pero, ¿y si colocas en su sitio la trompa de Eli? ¡Oh, perfecto! ¡No es maravilloso! Pocoyó ha hecho una bonita Eli para Eli, justo a tiempo. ¡Vamos! ¡Es la hora de la fiesta! ¡Feliz cumpleaños! ¡Eli! ¡Tu regalo! También es nuestro regalo. De nada, Eli. Ha sido todo un placer. ¡Eli! ¡Feliz cumpleaños! Ahora todos, ¡feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Eli! ¡Adiós! ¡Y hasta la próxima! Hola, Pocoyó. Hola. Vamos a ver. ¿Qué te gustaría hacer hoy? ¿Qué tal si... ¿Pocoyó? ¿Pocoyó? ¿Dónde se habrá metido? Voy a necesitar ayuda. ¿Me ayudáis a buscar? ¿Qué ha sido eso? ¿Habéis visto a Pocoyó? ¿Alguno de vosotros puede decirme dónde está Pocoyó? ¡Está aquí! ¡Está aquí! Thank you.
Me alegra verte por aquí. Dime, Pocoyo, ¿qué te gustaría hacer hoy? ¡Guau! ¡Qué idea tan original! Jugar es francamente divertido. ¿Y a qué quieres jugar? Ya sé. ¿Pocoyo? ¿Dónde se ha metido ahora Pocoyo? Nada por aquí, nada por allá. Un momento, algo se mueve por... ¡Pocoyo, estás ahí! Demasiado lejos. Será mejor acercarnos y ver. ¿Podría ser esto Pocoyo? No, no, no. Pocoyo no es verde y espinoso. Creo que eso es un cactus. Seguro que se ha escondido. ¿Le veis? ¿Dónde está? ¿Alguno de vosotros puede ver dónde está Pocoyo? ¡En el cactus! ¡En el cactus! ¡Hola, hola! ¡Tú ganas, Pocoyo! Bonitas gafas. Oye, conozco un juego que... ¡Pocoyo! ¡Vuelve! Me pregunto dónde ha ido Pocoyo esta vez. Nada por aquí, nada por allá... ¿Será posible? ¿Dónde se habrá metido? ¡Oh! ¡Qué bonito! Ah, ¿sabéis lo que es? ¡Un pez! ¡Un pez! Sí, es un hermoso pez. ¿Y dónde viven los peces? ¡En el mar! ¡En el mar! ¡Eso es! ¡El mar! A lo mejor Pocoyo está en el mar con los peces. Un momento. Ese pez tiene brazos. Los peces no tienen brazos. ¿O sí? ¡No! Tú no eres un pez. Eres Pocoyo. ¡Hola! Ahora que te he encontrado y retomando nuestra conversación, conozco un juego que... ¡Oh, no! ¡Lo ha vuelto a hacer! ¡Bonito bosque! ¡Y qué frondoso! ¡Cuántas flores! Pero no veo a Pocoyo por ninguna parte. ¿Y vosotros? ¿Veis a Pocoyo? ¿Seríais tan amables de decirme dónde está Pocoyo? ¡En las flores! ¡Está escondido en las flores! Es verdad. Las flores no tienen pies. Hola. Hola, Pocoyo. No ha sido fácil encontrarte, ¿eh? ¡Bravo por Pocoyo! Y volviendo a mi idea. Conozco un juego que se llama el escondite. ¿Te gustaría jugar al escondite? Ah, no. Claro, qué despiste. Llevamos todo el rato jugando al escondite. Oh, de tanto jugar, Pocoyo se ha quedado dormido. Dulces sueños, Pocoyo. Adiós. Hasta la próxima. Disculpadme, ¿sabéis dónde está Pocoyo? Lo siento, perdón. ¿Alguna pista de por dónde anda? ¿Y por qué susurramos? Si no os importa, puedo ver... ¡Ah, Pocoyo!
No está mal. ¿Lo estáis diseñando? Una tarta. Los amigos de Pocoyo deben estar planeando una sorpresa para él. Algo con una tarta, sombreros, globos y baile. ¿Qué pueden estar planeando? ¿A vosotros se os ocurre algo? ¡Una fiesta! ¡Una fiesta! Pero hoy no es su cumpleaños, ¿o sí? Entonces, ¿por qué queréis darle una fiesta? ¡Ah, ya veo! Es una fiesta para que Pocoyo sepa cuánto le queréis. Voy a contárselo ahora mismo. ¿Qué? ¿Pero qué pasa? ¿No queréis que se lo diga a Pocoyo? ¿No? ¡Ah, ya lo pillo! ¡Es una sorpresa! ¡Ah, Pocoyo se acerca! No os preocupéis. Podéis ir a preparar la fiesta. No diré nada de nada. Hola, Pocoyo. Hola. ¿Has perdido algo? ¿Qué buscas? Amigos. Ah, sí. Verás, ¿cómo dices? ¿Tus amigos? Pues no, no los he visto. Nada, ni rastro. ¿Amigos? Bueno, ellos no están, pero quizás tú y yo podríamos... No sé, ¿Pocoyo? Será mejor que avise a Eli, Pato y Pajaroto de que Pocoyo les está buscando. Pato y Pajaroto están preparando una tarta con huevos, leche... ¡Pato! ¡Pajaroto! ¡Pocoyo viene! ¡Oh! Bueno, ¿qué te parece? Huevos, leche y un tazón. Me pregunto para qué querrá Pato todo esto. Probablemente para nada. ¡Amigos! Bueno, por lo visto no hay nadie por aquí. Es absurdo seguir buscando. Si quieres, podemos dar una larga caminata y... ¡Eli! Casi... Ha estado cerca. Tranquilo, ya se ha ido. ¡Pato, cuidado, que viene! ¡Pocoyo! ¿Otra vez por aquí? ¿No ibas a ver a Eli? ¡Eli! Ay, casi nos pilla. Vamos, hay que darse prisa. Hay que avisar a Eli antes de que vuelva. Eli y Lula ultiman los preparativos para la fiesta. Eli, no hay tiempo. ¡Rápido! ¡Pocoyo se acerca! No, Pocoyo. En esta zona no hay elefantes. Ay, ya se ha ido. Ay, no aguanto más. No puedo esperar a sorprender a nuestro amigo Pocoyo. Amigos. Vamos, todos arriba. Amigos. No te deprimas, Pocoyo. Y si... Bueno,
Seguro que vosotros habéis visto a sus amigos. ¿Por qué no le decís a Pocoyo dónde están? ¡Oh, me encantan las fiestas sorpresa! Sobre todo cuando son para un amigo. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por la fiesta! ¡Y bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hola, Pocoyo. ¿Qué haces? Oh, perdona. Estás concentrado. Ah, has hecho una tarjeta. Es muy bonita. Y has dibujado una... ¿Podéis decirme cómo se llama? ¡Una ballena! ¿Es una tarjeta para ballena? ¡Ah! Es el cumpleaños de ballena. Y estás invitado a su fiesta de cumpleaños. Eli, ¿es ese tu regalo para la fiesta de cumpleaños de ballena? Un globo. ¿Y cómo vas a envolverlo? Brillante, Pocoyo. Te ha salido redondo. A Ballena le va a costar un montón adivinar lo que es. ¡Pato! Veamos qué regalo prepara Pato para Ballena. Pato, esa tarta es muy apetitosa. A Ballena le van a encantar vuestros regalos. ¡Ballena! Todavía tenéis la tarjeta y la tarta. ¡Qué pez tan pez! Algo me dice que se la ha comido el pez. Pero todavía queda la maravillosa tarjeta de Pocoyo. Y aquí está Ballena. Ha sido un largo viaje, Ballena. Y todos tenían regalos increíbles para ti. Eli iba a regalarte un magnífico globo. Pero desafortunadamente se reventó en el camino. Pato te había hecho una deliciosa tarta de cumpleaños. Pero no se dio cuenta y un pequeño pez se la comió. Eso sí, todavía queda un gran regalo.
Pocoyó dibujó una encantadora tarjeta de cumpleaños. ¡Oh, no! ¡El agua ha borrado el dibujo de la tarjeta! ¡Pobre ballena! Ni globo, ni tarta, ni tarjeta. ¿Qué os parece? Ballena está feliz aunque no tenga regalos. ¿Alguien puede decirle a Pocoyó, Pato y Eli cuál es el mejor regalo de cumpleaños para Ballena? ¡Ellos, amigos! ¡Claro que sí! Pocoyó, Pato y Eli están con Ballena. ¡Bravo por el regalo más grande del mundo! ¡Amigos! ¡Y bravo por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¿Te acuerdas? Hola a todos. ¿Qué estáis mirando? ¡Vaya! ¡Pocoyó tiene un proyector de películas! ¡Hola, Pocoyó! ¡Hola! ¿Vas a poner una película? ¿Y de qué va? Amigos. ¿Una película de tus amigos? Sí. ¡Genial! Me encantan las películas. Estoy impaciente. ¡Ay, qué emoción! ¡Oh, mirad! ¡Pocoyó! pero si eres tú, en la gran pantalla. ¡Y qué divertido! Ay, perdona, Pocoyó, perdona. ¿Hay más? Sí, sí, vale, ya me callo. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, Pocoyó, mírate! ¡Ay, qué bueno! ¿Dónde va? ¡Oh! ¡Es Super Pocoyó! ¡Y mira el baile de Pocoyó! Me pregunto si en la pantalla de Pocoyó solo saldrá Pocoyó. Bueno, no os preocupéis, Pato y Eli. Seguro que también aparecéis vosotros. ¡Ay, mira! ¿Lo ves? Ahí está Pato. ¡Y Eli! Esta parte es muy divertida. Se os ve a los dos tan... La verdad es que se os ve un poco ridículo, ¿no creéis? ¡Mira! ¡Estás graciosísimo, Pato! ¡Mira, Pato! ¡Ay, pobre Pato, qué miedoso! ¡Es buenísimo! ¡Ay, qué risa! Bueno, ¿podéis decirle a Pocoyó si a Pato y a Eli les gusta su película? Parece que no todo el mundo se lo está pasando tan bien como tú, Pocoyó. Oh, Eli, ¿tienes una película para enseñarnos? ¡Mira, Eli! Oh, ¡precioso! Eli, eres una bailarina fantástica. ¡Qué elegancia! Y una superprincesa del patín. ¡Wow! ¡Mirad! ¡Fantástico! ¡Yuhu! Eso ha sido inolvidable, Eli. ¿Pero no tienes películas de tus amigos?
¿Sí? Pues vamos a verlas. Esto va a ser genial. ¡Y pobre Pato! ¡Le han aplastado! ¡Mira! ¡Y otra vez espachurrado! ¿A vosotros os parece que a Pato le ha gustado la película de Eli? Pato querría compartir algunos de sus recuerdos favoritos. ¡Guau, Pato! ¿Qué es esto? ¡Qué buen aspecto! ¡Mira qué elegancia! Es un pato muy distinguido. ¡Mira qué estilo! ¡Guau! ¡Cómo vacila! Pato montando en un monopatín. Y Pato haciendo una figurita de papel. Pato volando por los aires. Pato construyendo una torre. Ay, Pato, no creo que los demás se lo estén pasando muy bien. Solo sales tú. Vosotros tres, escuchad. No hay necesidad de pelearse. ¡Ya basta! ¿Qué están tramando Pajarito y Valentina? Lo que necesitamos es una película que le guste a todo el mundo. Pajarito, Valentina, vamos a ver vuestra película. Mirad, todos jugando juntos. ¿No os parece que ese es el mejor recuerdo de todos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Jugar juntos es lo mejor que hay! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!